Hola, bienvenidas un día más, mis queridas luciérnagas. Hoy la verdad que me veis un poquito extraña, no me he maquillado prácticamente. Lo único que me he hecho ha sido la raya del ojo, un poquito de máscara de pestañas y los labios. Como podéis observar, tengo aquí mis imperfecciones, como los granitos y demás. Vale, este vídeo no lo tenía completamente planeado y es que me acaba de llegar ahora mismo esta pedazo de caja que no entra en la cámara, así que sin más bla bla bla, vamos a comenzar. Así que dentro vídeo. Bueno, pues como os he estado diciendo, me acaba de llegar una caja de Maquillalia. Voy a estar ir sacando poco a poco productitos, ¿vale? Y si hay cosas de maquillaje, que seguro que sí, intentaré hacer los swatches, ¿vale? Bueno, por aquí lo primero que veo es este productito de aquí, que es de Jeffree Star. O sea, así, mirad. Son los polvos de Jeffree Star en el tono beige. Y la verdad que están súper chulos, la verdad. Vamos a ver cómo huelen, que dicen que huelen a algodón de azúcar. Pero, ¿cómo es posible? O sea, alucinante. Que esto huele a algodón de azúcar. Brutal. Vamos a seguir. Aquí tenemos un iluminador de Revolution en el tono Just My Type, que es así, muy muy bonito. Diréis, se parece muchísimo a uno que tienes. Sí, la verdad es que se parece, pero me suena que no es este tono el que tengo yo. Es muy parecido, pero no es este tono. A ver si consigo abrirlo. Que si no le quito la pegatina, no conseguiremos abrirlo. Y es así. Es un tono así champán, muy muy bonito, muy clarito, la verdad. Que es muy muy sutil. Prácticamente se funde con mi piel. Así que de momento, anda, este productito de aquí, W7, mirar, es en el tono Galactic. Y vamos a ver, es tal que así, tiene su espejito. Y es muy muy sutil, pero muy bonito, la verdad. Mirar, me gusta el tono. Vamos a comer. Uy. Anda. De la misma gama parece ser que de este, pero en formato colorete, y es el Peach and Cream. Vamos a abrirlo, que ya sabemos que tiene pegatina. Pero si esto parece seda. Es que no llegáis ni a verlo de lo clarito que es. Es muy muy bonito. Me gusta. Aquí tenemos otro. Ese es el Ballerina. Y vamos a ver. El tono es así. Es mucho más potente que el otro. Y mira, este sí se nota más. Anda, mirar. El Milani, de Milani, el luminoso. Este es un clásico entre los clásicos. Es efecto cocidito, como podéis observar, tiene pancita y es este de aquí. Muy bonito.
Abajo tiene una brochita y un espejito. Aquí tenemos este productito de aquí que es de Wet n Wild. Es de edición limitada el Easing on the Wall. Y es tal que así, es un azulito oscurito, bastante respectivo y me gusta mucho. Bueno, esto de aquí es un combo, ¿vale? A ver si consigo colocarlas. Son las tres paletitas de W7. Esas que se parecen mucho a las de Huda Beauty. Estas no les voy a estar haciendo swatch, ya que os voy a traer una reseña de estos y voy a hacerme un maquillaje con ellas, ¿vale? Aquí tenemos W7, esto de aquí, que son unas esponjitas. A ver. Son tal que así, son unos macarons. Y están súper chulos, la verdad, son blanditos y me gustan. Este de aquí es de Wet n Wild. El Crow of Me con API. Este tono no le tengo. Y esta verdad es que no le voy a hacer swatch porque me suele gustar tenerlos todos colocaditos, ¿sabes? Cuando me los compro y prácticamente no tengo usados la gran mayoría. Los tengo más bien estos de colección, los de esta gama, ¿sabes? Y me gusta muchísimo. Por aquí tenemos este productito de aquí que no sé lo que es. Tiene pinta como ser corrector. Mirad, no sé si podréis llegar a... Está aquí justo. Lo único que es... Es muy pegajoso, pero muy seco a la vez. Aquí tenemos este productito de aquí. Es tal que así, es en un tono rosado, aunque vosotros no lo podáis llegar a ver muy bien. Y es una paletita, dentro tiene sus colores. Y nada, la verdad que yo estaba aquí, la quería, pero yo creo que la voy a guardar y no la voy a utilizar. Y la voy a utilizar más bien como si fuera decoración. Porque dentro de poco seguramente que... Cuando se pase todo esto, que me cambie de casa y podré tener mi propia habitación de grabación. Así que... Por aquí tenemos este de aquí. Es un estilo como el otro. Lo único que este es un poco más antiguo. Es en un tono rose gold. Gracias.
es este productito de aquí. Como podéis observar, es muy bonito. Yo pensaba que era un poquito más grande. Si podéis observar, es muy pequeñito. O sea, es como mucho de el tamaño de mi mano. Y este se abre y tiene también sus dos tonos. Tiene un espejito que está bastante chulo. Y este yo creo que tampoco lo voy a tocar y lo voy a utilizar más bien como decoración. Por aquí tenemos un disco desmaquillante. Yo ya tengo uno. La verdad es que me gusta muchísimo. Y la verdad que al menos ya tengo otro para poder desmaquillarme. Está muy muy chulo. Aquí tenemos chuches. Y por último tenemos esto de aquí. Viene con su sello y todo. Y este lo que voy a hacer es que le voy a cortar, así que voy a por unas tijeritas. Ya lo he abierto por aquí y ¡qué bonito! Es el espejo de Jeffree Star. Hi, how are you? ¡Qué bonito! Me gusta muchísimo, os lo enseñaría por aquí, lo único que si no os voy a... Esto, y me gusta mucho, es muy muy bonito, o sea, se ve de calidad y está muy muy bonito, me gusta muy muy chulo. Y la verdad que es el tono rosa, mi preferido, así que eso sería todo lo que me ha traído Maquillalia. Así que nada, espero que os haya gustado este haul inesperado y nada, la verdad que os mando un beso muy muy fuerte. Espero que os haya gustado. Si es así, darle dedito arriba, no olvidéis suscribiros al botoncito rojo de ahí abajo y sobre todo quedaros en casa. Recordad, no pidáis nada por correo ni nada, ¿vale? Así que bueno, nos vemos mañana con otro nuevo vídeo, así que hasta luego, mis luciérnagas.